Los medicamentos para revertir la sobredosis de opioides pronto estará disponible en las escuelas de Carolina del Sur. Para el año escolar 2023-2024 se autorizó el uso de inhaladores de albuterol y aerosol nasal del naloxona, junto con los autoinyectores de epinefrina previamente aprobados. Además de brindar pautas de capacitación a las escuelas para los tres medicamentos, se distribuirá naloxona a las escuelas que lo deseen en todo el estado durante un evento de distribución del 16 al 18 de agosto. La naloxona, cuando se administra a tiempo, puede revertir los efectos de la sobredosis de opioides, oxicodona, hidrocodona, morfina, fentanilo, heroína y otros.